Bueno, y en unos minutitos nos va a acompañar Maximiliano Curcio, como les había adelantado. Él es periodista, colega, también es escritor. En este momento es el director de una revista digital muy importante acá en Argentina llamada 7 Artes. Y además tiene como a su alrededor todo un colectivo, toda una familia, todo un número de personas que no solamente siguen pues su trabajo, obviamente, de crítica del cine, sino también que apoyan pues todo este talento que hay detrás de la mano de un escritor y además del ojo clínico que tiene para algunas observaciones sobre arte, sobre curaduría y otros temas que vamos a estar en unos minutitos hablando con él. Ahí justamente me está escribiendo, me dice: ya voy, amiga, ya voy. Bueno, les vamos a ir contando un poquito sobre él. Él está radicado actualmente en la ciudad de La Plata. Es por este motivo que hoy pues no nos pudo acompañar acá en nuestro estudio. Ya estamos nosotros súper bien acomodados, tenemos un lugar que está ajustado a los protocolos, así que nos podemos tomar el atrevimiento y el placer de recibir acá a nuestros artistas y también a nuestros invitados en nuestra cabina. Pero bueno, en el caso de Maximiliano, él está en la ciudad de La Plata, así que desde allí vamos a tener la conexión por Zoom para conocer detalles de los últimos estrenos, pero también aquellas joyitas que ya están a la venta y que pueden encontrar de manera online para regalar, porque bueno, se vienen muchas épocas en el año muy importantes para todos y que bueno, podemos hacer un detallito, un regalo, y por qué no regalar arte, por qué no regalar literatura y Argentina independiente. Así que vamos a estar con él para conocer más detalles de su obra y también obviamente de cómo este gusto por las artes y también por las letras, por la música también, porque también mucha de su crítica y su investigación biográfica es de artistas argentinos que han dejado una huella y que obviamente también han marcado su vida. Esto lo expresa y también obviamente lo deja ver en muchas de sus obras. Así que vamos a estar hablando con él. Ahí viene, no sé si nuestro operador. Genial, buenísimo. Parece que ya él está con nosotros, así que le saludamos, le damos la bienvenida y también le damos las gracias por estar en Conexión Latina acá con nosotros un ratito para charlar. Hola, Maximiliano, bienvenido. Hola, Angie. Hola, Conexión. ¿Cómo va eso? Buenas tardes. Gracias por la convocatoria nuevamente, por el espacio de aire. ¿Qué cuentas? Por favor, nosotros acá muy contentos. La verdad que yo muy contenta de otra vez tenerte en un proyecto más, en un espacio nuevo, en un lugar en donde, bueno, le damos también el paso a estas conexiones literarias que nos permiten conocer cosas obviamente sobre la cultura, pero también sobre la música, sobre las artes y todo de la mano de un escritor argentino. Así que bienvenido al programa y cuéntanos un poquitito sobre ti, ya que somos un público nuevo. Bueno, muchas gracias. Nosotros ya nos hemos encontrado varias veces, pero es la primera vez aquí. Bueno, de mí, ¿qué te puedo contar? De la ciudad de La Plata, escritor, comunicador. Tengo una serie de libros publicados acerca de la historia del cine y de la música, que son quizás los dos campos del arte que más he vertebrado mi obra literaria escrita y publicada. Soy director de la revista 7 Artes, que también vos, Angie, conocés. He hecho radio también y sigo haciéndolo. Bueno, siempre en proyectos culturales me tienen allí siempre muy inquieto y a la expectativa de nuevas oportunidades y de nuevas búsquedas y de nuevos descubrimientos, ¿no? Como lo que hoy nos ocupa, que es lo que vengo a comentarte. Claro que sí, nos encanta esa última parte de siempre atento y despierto a nuevos retos y a nuevas búsquedas, porque bueno, seguramente hay alguien en alguna parte del planeta que nos escuche en este momento y quiera saber si vos, por ejemplo, te atreverías a hacer, por ejemplo, alguna escritura sobre un proyecto que ellos tengan, o quizá por ahí un taller acerca de escritura, ya que bueno, se complica a veces en el tema de la escritura para aquellos proyectos que no se desenvuelven tanto quizá en este espacio, pero que lo necesitan para poder abordar y poder enviar su proyecto bien escrito a algún lugar. No sé si por ahí de pronto vos estés en condiciones de ayudarlo o hagas parte también de ello. Sí, mira, es fundamental. La docencia ha sido uno de los grandes pilares de mi trayectoria. Lo que ocurre es que, como en los últimos años he estado muy volcado a lo que es la parte de la escritura y en todo el entramado editorial de la publicación, bueno, evidentemente te consume tiempo y se ha resentido un poquitito mi labor, pero hasta el día de hoy he estado haciendo talleres, he dado en su momento algún taller de escritura creativa, así que puedo dar
asesoramiento, por supuesto. Genial, buenísimo. Bueno, ahí la gente que anote pues todas sus redes para que después, si tienen alguna consulta, la puedan hacer. Además, porque hay un espacio también que das y que generas en la revista, que es como de autogestión y bueno, de proyectos que vienen y se vuelcan en la revista, ¿no? Sí, es el fuerte sesgo que tiene la revista Cultural Siete Artes. A mí me pueden encontrar en maximilianocurcio.com y a la revista la pueden leer en www.revistasieteartes7conletras.com. Que es un, como bien decís, Angie, es un producto completamente independiente y autogestivo, con todo lo que implica, así que tienen allí prioridad número uno artistas independientes, justamente, es lo que buscamos visibilizar. Claro. Maxi, hay como también una beta muy importante quizá por ahí en tu carrera y en todo esto que vuelcas en los libros, y es la investigación, ¿no? Qué importante que es la investigación y qué poco se investiga, ¿no? No sé si se investiga poco. No me siento por ahí capacitado, no soy quien para decir si es por sí o por no la respuesta. Lo que te puedo decir en mí, y tiene que ver con lo que te comentaba recién, la capacidad de curiosidad, de inquietud, de nunca quedarte quieto. Yo vivo investigando, vivo buscando. De hecho, lo que traigo para presentarte hoy, que es la famosa trilogía En Bucasín, impreso y digital, Gabinete de colección, surge de mi apetito de búsqueda infinito. Siempre cultivándome, nutriéndome, y yo creo que para un artista, para un creador, en mi caso desde la escritura o desde el lenguaje visual, es indispensable estar conectado con ese tipo de consumo cultural, porque termina siendo materia fértil para tu propia creación, para tu propia obra. Es una retroalimentación muy necesaria para quienes creamos. Así que a mí me abre puertas maravillosas, como es en este caso lo que ocurrió con Gabinete, que fue un delirio, ahora te contaré, pero sí, para mí la investigación es fundamental. Genial, buenísimo. Y Maxi, cuéntanos un poquito de cómo surgió justamente esta revista y cómo se mantiene pues un proyecto autogestivo, independiente y que prioriza pues de alguna forma pues estos mismos proyectos que vienen con esta misma columna vertebral. Sí, Angie, mira, ¿cómo se mantiene? Bueno, indudablemente con muchísima dedicación, dedicándole mucha pasión, mucha energía, muchas horas de trabajo. Pasaron dos cosas con este proyecto. La primera es que es el primer proyecto en mi carrera como comunicador y como escritor, que es la primera vez que me encuentro haciendo el trabajo íntegro. O sea, escritura y diseño también. Con lo cual, requirió de mí, bueno, alguna serie de tareas que antes no habían sido abordadas, como es el acabado estético de un producto, lo cual también desafía tu creatividad y tu responsabilidad y tu implicación a la hora de ciertas elecciones. Así que es un producto, te diría, íntegro, que surge del riñón de Siete Artes para convertirse en un apéndice, y por primera vez Siete Artes tiene su revista impresa, ¿sí? Con contenidos que se pueden ver en la web, pero que indudablemente en lo que es el formato, el acabado y la columna vertebral de un libro cobran otra vida. Por un lado eso, por otro lado, Gabinete de colección, concebido también para las modas imperantes a la hora de comunicar, como un proyecto transmedia, porque está en la revista, está en las redes, tiene librito digital y ahora esta trilogía digital. Librito, cada volumen tiene 100 páginas. Encuentra ahora su cauce para, a partir de enero, tener su revista en formato papel, ilustración a color, que es una belleza como está quedando, gracias al trabajo de la gente de Servicop de aquí de La Plata, a quienes agradezco el apoyo y el asesoramiento en todo este tramo de meses de laburo. La intención también es llevarlo a algún tipo de contenido radial, por eso me parece fundamental para quienes hacemos medios, tener presente esa palabrita, ¿no? El transmedia, ¿no? Con lo que representa de poder llevar un producto en distintos formatos y a distinto público. Así que muy contento con este Gabinete de colección, que voy a contar un poquitito de qué trata en sus tres volúmenes, de 100 páginas cada uno. Lo que hago es recomendar arte y cultura, nada más y nada menos,
Por eso se llama Gabinete de Colección, porque abro un poco mi tesoro de colección. Yo no sé si... Yo ahora te estoy viendo y vos me podés ver, pero no sé si los oyentes pueden ver detrás que tengo una biblioteca llena de libros y discos y películas. Y un poquitito es meterme en la propia memoria emotiva y hacer un recorrido con esos discos, películas, libros, pinturas con las que ligo fuertemente y conecto. Y bueno, me gusta hablar sobre ello, escribir y recomendar. Pero recomendar realmente gemas de culto, gemas preciosas, autores literarios, autores cinematográficos, pintores, que quizás no son los más reconocidos comercialmente, pero me encanta encontrar esa extrañeza en la belleza, en los artistas de culto, en los artistas malditos, que quizás van tramando el lado B de la historia, ¿no? Y que para mí significan de una gran importancia en lo que me han nutrido, y por eso les calza la perfección con lo extravagante y lo bizarro que puede ser, y lo extraño y lo hermosamente bello de lo extraño de un gabinete de colección, ¿no? Los antiguos cuartos de maravilla del Renacimiento, que guardaban esos especímenes imposibles de encontrar. Bueno, un poco haciendo la analogía, ese es el disparador de la metáfora de este proyecto, que pueden encontrar en la www.revista7artes o en mis redes personales, solicitar la impresión digital, la impresión, perdón, en papel, que es una tirada muy cortita, Angie. Pero que es una belleza, insisto, una belleza de colores y de referencias culturales de todos los tiempos. Genial. ¿No tienes ahí uno para que nos puedas enseñar, Maxi, quizá para la gente que está en televisión? Sí, vos sabés que en eso te estoy a deber. Lo que te tengo son unas muestras, porque, te cuento, las revistas digitales ya están. Lo que se está imprimiendo es la tirada en papel, que va a llegar el mes que viene, en el mes de enero, a la imprenta para que puedan adquirirla. Pero aquí te tengo, mira, por ejemplo, yo te tengo acá algunas muestras en papel, son hojitas sueltas, pero también te aclaro la artesanía con la que se está imprimiendo esto, porque es una tirada chiquita, es una versión personalísima, casi de autor, papel, ilustración a color. A ver si puedo enfocar ahí. ¿Vos podés ver? Sí, tenemos toda la pantalla para ti. Además, hermosísima la biblioteca que podemos apreciar en la parte de atrás. La verdad que gracias por dejarnos entrar a la intimidad de tu casa. Además, eso es muy importante para nosotros. Estoy rodeado de discos y películas. Bueno, por ejemplo, ahí puedes ver Calígula de Tinto Brass. Mirá, película provocativa si las hay. Enter the Void del franco-argentino Gaspar Noé. Bueno, Sisters de Brian De Palma. Que un cineasta de culto, y una película homicidal de William Castro. Este es el sector películas. Claro. Así, ojalá pudieras tocar estas hojas, porque te aseguro que son un viaje a los sentidos de colores. Bueno, esta tipografía cuidadosamente elegida, invita realmente a leer. A mí, por lo menos para mí, ha sido un grandísimo viaje. Mira, que hablamos de libros, Angie, por ejemplo, Croma, de Derek Jarman. Esto que te estoy mostrando sueltito, reitero, son las muestras de lo que estará encuadernado para el volumen 2. Ahí vieron Croma, de Derek Jarman. Esto es el club de lectura de David Bowie. Bueno, cada artículo cultural tiene dedicado una página, en donde hay una imagen alusiva, puede ser la tapa del disco, la tapa de la película, una pintura, si es una pintura, una fotografía. Hay esculturas también, hay series de TV, y hay una pequeña ficha técnica cronológica, y luego un análisis pormenorizado mío, en donde cuento acerca de la obra en cuestión, ¿no? Lo que fuere, analizándola, si trascendió o no trascendió en su tiempo y por qué, vínculos con otras artes. Es un poco, digamos, lo que hablábamos hoy, ¿no? Vos abrís la puerta de la imaginación y de la investigación y te lleva por caminos insondables. Así que ese es el tipo de arte que me gusta referenciar. ¿Qué sé yo? Me encantaría poder nombrar, no me voy a acordar de todos, porque ya te digo, son 100 ítems por libro. Pero es un montón de artistas realmente de los que me gustan a mí, ¿no? Hay mucho cine noir,
hay mucho cine de terror de aquel raro y extraño en blanco y negro. Hay mucha literatura políticamente incorrecta, ¿no? Que ha sido muy, muy provocativa. Los famosos poetas malditos, por ejemplo, están todos. No me gusta hablar, por ejemplo, de un bestseller, ¿me entendés? Me gusta buscar otro tipo de arte, un poco más anticonvencional, o apuntar quizás a otro paladar un poco más selecto, porque es quizás el tipo de arte con el que yo conecto. Así que allí podrán encontrar un lindo viaje si gustan acompañar. Claro, ojo a los melómanos, porque estos son unos recomendados que, la verdad, son dignos bueno, de... Bueno, me olvidaba de los discos, Angie. Por favor, quiero que nos cuentes eso, porque seguramente hay muchos que quedaron debiendo el regalito de Navidad o que se preparan para los Reyes. Y esto viene como anillo al dedo, porque no solamente literatura, sino literatura musical. O sea, así que te dejo para que nos expliques un poquito y obviamente nos invites a leerlos y a compartirlos. Bueno, sí, la música indivisible de mí, por supuesto. Gran melómano, como te decía hoy, ¿no? A través del periodismo, indagar en la historia de la música, por suerte cubrir mucho de la escena musical de acá, y hace 2 años tuve la oportunidad de salir con la serie Rockeros, una serie biográfica musical, este año con Rock de mi Vida, que creo, si mal no recuerdo, que lo presentamos en tu programa ya por abril, mayo. Claro que sí. Y bueno, por supuesto que la música es un protagonista indispensable de Gabinete de Colección. Y hay mucha música rara. A mí me encanta mucho... Rara, digo. A ver, me encanta la música afroamericana, que no es para todos. Entonces me gusta indagar en la historia de la música afroamericana, y eso hago en Gabinete. Me gusta la música de cine, entonces indago en compositores de bandas sonoras de cine, como por ejemplo Philip Glass, que han editado música instrumental. Digo, y bueno, después hay también algunos mojones insoslayables del siglo XX, como Harrison, como Lennon, McCartney, The Rolling Stones, Nirvana, Guns N' Roses, Prince, Bowie. Bueno, todos ellos también están. Pero me gusta también buscar discografía un poco rara, ¿no? Nick Cave, ¿no? Con su oscuridad a cuestas. Ese tipo de obra me gusta descubrir, redescubrir luego de la escucha. Y bueno, ofrecerles a ustedes a través de la palabra escrita una aventura para que también se animen a indagar en esos sonidos. Genial, Maxi. La verdad que tenemos mucho que anotar, tenemos mucho que aprender, tenemos mucho que además también indagar en esos espacios en donde vos justo llegaste a alumbrar, ¿no? con la palabra escrita. Muchas veces se pasan por alto quizá artistas o escritores o cultores del arte que por no ser justamente dentro del eje comercial quedan afuera y nos los perdemos, ¿no? Es como hay un mar inmenso para navegar, vos estás como tomando y rescatando lo mejor y dándonoslo, así que gracias por eso, Maxi. Y bueno, ¿qué te parece si nos comentas un poquitito en dónde pueden adquirir todos estos libros, si están disponibles, si tienen de alguna forma llegada a todo el país, para que las personas que se quedaron con ganas de más y obviamente con ganas también por ahí de ser parte de la revista Siete Artes puedan acceder? Bueno, Angie, gracias como siempre por tu generosidad para difundir y por tus palabras. Absolutamente sí, lo dijiste de forma inmejorable. Es un mar inmenso para navegar la cultura, que es un gran alimento espiritual, ¿no? Y a veces algunos artistas y algunas obras no son dueñas de su tiempo y quedan injustamente relegadas al olvido. Así que eso intento rescatar. Siempre hay otra historia, además de la que se cuenta, y siempre hay arte por descubrir maravilloso. ¿Quién sabe, no? Los destinos inasibles de cómo dialoga una obra mejor que otra con su tiempo será materia para charla en otro momento. Respecto al material, ¿dónde lo pueden conseguir? Mirá, todos mis libros editados hasta hoy con la editorial Vuelta a Casa lo pueden encontrar a través de la tienda online de la editorial Vuelta a Casa o a través de mis redes personales. MaximilianoCurcio.com, allí encuentran todos los libros y los pueden solicitar tanto en formato papel como digital para quienes gusten del cine, la música y las artes en general. Lo que tiene que ver con la revista es de libre y gratuito acceso, revista7artes.com. Allí pueden encontrar lo que es
el apéndice, la sección de cómo nació Gabinete de Colección, que es la primera sección que va a tener su tirada impresa en formato libro. Esa tirada impresa en formato libro también la pueden solicitar a través de mis redes personales, llenando un simple formulario. Tenemos llegada a todo el país, sí, tenemos envío a todo el país, de estos libritos de 100 páginas en 3 volúmenes. Ah, y te quiero contar que estoy escribiendo el cuarto. Así que ¿para cuándo se viene el cuarto? ¿Será que nace este año o ya se espera para el otro año? No, ya estamos, Angie, ya estamos por brindar el 31. Sí, tienes toda la razón. El cuarto va a llegar después de los primeros tres, que los primeros tres salen en enero, el cuarto llegará en febrero, y allí completamos la tetralogía. Y está colgado en mi página, ya están colgados los libros digitales de Gabinete de Colección. La versión digital es gratuita. La versión digital es gratuita. Y la versión impresa es una tirada cortita, bueno, esa va bajo solicitud. Pero la digital, si quieren leer, bueno, no pierdan más tiempo y aprovechen maximilianocurcio.com, allí pueden encontrar toda la data. Genial, Maxi, la verdad que qué buen regalo para los lectores, justo que nos den ahí libritos gratis y podamos compartirlos con las personas que también disfrutan de este mismo amor por la lectura. Así que gracias, Maxi, por esta conexión. Vamos a estar muy pendientes, obviamente, de todo lo que pase contigo, lo que pase con Siete Artes y, obviamente, con todo el mundo que en este momento estás ahí navegando y casi que en la cresta de la ola, Bueno, vos decís, ojalá. Por favor. Seguimos. Se viene un año con toda. Gracias por tu espacio hermoso de aire. Éxitos con este nuevo proyecto, con esta nueva conexión al aire, con la cultura y con el arte, divulgando como siempre. Es muy valioso lo que haces. Gracias por abrirme las puertas. Como siempre, me haces sentir como en casa. Te mando un beso enorme, Angie. Un abrazo. Que pases un lindo fin de año. Y nos estamos encontrando muy prontito. Claro que sí, claro que sí. Estaremos conectadísimos contigo, Maximiliano Curcio. Y muchísimas gracias por estas palabras. Nos vamos al corte, pero bueno, recuerden que ahí hay libritos de muy buena calidad para que ustedes también compartan con sus seres queridos y obviamente apoyen lo mejor de la cultura y el arte acá en Argentina. ¿Qué les parece si